che contento che sei. Muchas gracias, Dieguito, por darme esta oportunidad. Disculpame, Diego. Estoy tan nervioso y esperé tanto tiempo este momento increíble. Quería comunicarme con ustedes a la noche del 10. Porque hoy estás con Juan Román Riquelme, mi amigo del alma que quiero tanto. Hola, Román. Y quería decirle a Román que estoy muy, muy contento porque cuando hace un gol se transforma en el topollillo. Me representa y me halaga mucho. Pero siempre, Román, acordate que lo hice yo primero, lo hice yo primero. Gracias a los dos. Gracias, Gillo, gracias por esta sorpresa. Bueno, era una sorpresita para vos y para tu amiguito Riquelme. Bueno, ya no grita más los goles como el topollillo, pero bueno, le trajimos al topollillo verdadero para que se sienta mejor. Pero esta era una sorpresa para Riquelme, ¿sabes? Y yo estoy contento igual, aunque haya crecido Floppy, este recuerdo lo va a tener para toda la vida. Gracias, Topo. Gracias. Gracias, Diguito. Y un besito para vos, Irita. Gracias. Muchas gracias. Y ahora les quiero dar una sorpresita que tengo preparada. Esperé tanto tiempo este momento. Espérate. No te muevas, Diguito. No te muevas, Riquelme. Espera un momentito. Aquí estoy. No, no se vayan. Quisiera ver al topo para siempre. Maradona, Maradona. Mírame, todo un jugador. Soy el topo. Yes. Aquí está el topo, Diego. Mira los jueguitos que hago con la pelota al estilo del 10. Pinco la cabeza. ¡Qué movimiento! Maradona. Esto fue un regalito con todo mi corazón. Y ahora me voy despidiendo haciendo jueguitos, pero esta vez no me voy a la camita, porque realmente el show está muy, muy bueno. Chicos, familia, no se vayan. Sigan viendo La Noche del 10. Hasta pronto. Gracias, Tito, gracias. Hasta pronto, Diego y Riquelme. Te quería dar esta sorpresa. Muchas gracias. De verdad. ¿Me esperas?